esta forma. Cuando las almas le clamaban, yo vi que el Señor me sacó y le dio la espalda como que nada había en aquel lugar. Y empezó a mostrarme el mundo como andaba en sus deleites. Empezó a mostrarme el mundo como andaba en sus maldades, como andaba en sus concupiscencias. Y empezó a decirme, ve, dale mi palabra, llévale mi evangelio, dile que se arrepientan, dile que se aparten del pecado, dile que para donde van caminando es para el infierno, porque diles que el infierno no es como el diablo se los ha pintado, donde les ha hecho creer que hay mujeres, que hay baile, que hay música. Diles que si el fuego de la tierra quema, este lugar está alterado en miles de grados de calor. Diles que la condenación eterna no es pasajera, no es para un día, para un mes o para un año. Diles que la condenación es clara porque es eterna o para siempre. Hermano y amigo, yo quiero advertirte, por eso te digo que aquí en esta tierra es cuando tienes que aprovechar el tiempo. Durante hay vida, hay esperanza, la voz de Dios. Aquí es cuando tenés que sellar el pasaporte para el lugar que tú quieras ir, ya sea el cielo o sea el infierno. Tú decides qué lugar vas a tomar. Porque quiero decirte que en este lugar no solo el fuego es el tormento, sino que quiero decirte que ahí también hay dos factores más que atormentan, que es la conciencia y la culpabilidad. La conciencia por cuanto empiezan a recordar cuántas veces pasaron frente a una iglesia evangélica, cuántas veces le dieron un tratado, cuántas veces se le predicó, cuántas veces se le evangelizó. Veces escuchó un himno y mejor se burló, y ahí empieza a lamentarse, y ahí empieza la conciencia a remorderle, y empieza a lamentarse. De pronto empieza la culpabilidad y empiezan a blasfemar contra Dios y a blasfemar contra sus padres, y empiezan a maldecir a todo aquel que encuentran. Y si hay algún amigo, le dice, por tu culpa, porque tú nunca me enseñaste a fumar, a tomar o a hacer maldades, por tu culpa yo estoy aquí. Estas son la condenación eterna, este es el tormento eterno. Pero Dios quiere, hermano y amigo, que tú escapes de la condenación eterna. Luego después yo vi que por una calle iban cientos de personas con Biblias bajo el brazo. Se aglomeraban, unos a otros se sacaban, pero a la fuerza volvían a meterse. Y yo escuché que me dijo, ve, dale el mensaje a esos perversos, dile que se arrepientan de corazón y no de palabra como lo están haciendo. Hermano y amigo, y empezó el Señor a decirme, diles que no porque anden con Biblia son mis hijos, porque también los hijos del diablo andan con Biblias y practican sus ritos. Diles que no porque oren, ayunen o vigilen, ya con eso están obteniendo una salvación. Porque diles que si en su corazón hay odio, rencor, hipocresía, ira, contienda, enojo, vanagloria, mentira, rebeldía, divisionismo, sectarismo, pánico, sacrificio que están haciendo. La Biblia dice que a la hora de traer tu ofrenda al altar, te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, dice, deja la ofrenda, ve, reconcíliate primero y luego vuelve, y la ofrenda te será recibida con agrado, aleluya. Luego después dijo, dile que no porque tengan grandes privilegios en la iglesia, no porque canten bonito, no porque prediquen bonito, ofrenden los diezmos, no porque oren por los enfermos, los paralíticos se levanten, los mudos hablen o ciegos vean, ya con eso están obteniendo una salvación. Porque diles que si en su corazón hay vanagloria, hay hipocresía, rebeldía y mentira, solo serán un puente.
para que otras personas se salven, pero ellas al morir con toda y su vanagloria se irán directamente al infierno. Diles que quiero su corazón y su mente en las iglesias, no solo su cuerpo como ahora en día lo están haciendo, porque ahora en día su cuerpo está presente, pero su corazón y su mente está en los deleites de este mundo, en los afanes de la vida o en los quehaceres de la casa. Diles que quiero que me alaben con el corazón, pero también que me alaben con el entendimiento, porque diles que me alaben en espíritu, pero también que me alaben en verdad, gloria a Dios. Hermano y amigo, Dios quiere que le alabemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, porque muchos ahora de labio le honran, mas su corazón está lejos de él. Pero Dios quiere que le alabemos con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, alabado sea Dios. Luego después me dijo, ven, y empezamos a subir. Y empezamos a alejarnos de aquel horrible lugar. Y cuando íbamos subiendo, llegamos a un lugar tan lindo y empecé a contemplar unas nubes tan blancas. Empecé a contemplar como que era algodón que se movía para uno y para otro lado. Y también empecé a escuchar unas alabanzas angelicales que se entonaban, que ensalzaban y que glorificaban el nombre bendito de Dios, aleluya. Luego después escuché que dijo, mira. Cuando dijo mira, yo vi que las nubes se apartaron como cortinas y hacia lo lejos empecé a contemplar algo que se elevaba como la especie de un castillo, y yo veía las puertas en aspecto de medio punto, las ventanas en tipo de estrellas, y los techos reflejaban muchos colores como que piedras preciosas tuviesen incrustadas. Empecé a contemplar una calle tan ancha que brillaba, y a los lados unos jardines con unos flores tan grandes, con multicolores, y se sentía un aroma como que miles de perfumes habían sido derramados. Escuché que dijo, esto es lo que yo tengo preparado para mis hijos, aleluya. Dile que no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Dile que lo que les prometí un día es fiel y verdadero, que aquí está esperando para todo aquel que lo quiera recibir. Pero dile que luche, dile que se esfuerzan, dile que venzan, que aquí está esperando para todo aquel que lo quiera recibir. Luego después me dijo, contempla. Y yo pude ver una mesa tan larga, con un mantel blanco bordado con adornos por todos lados. Las patas de la mesa se veían torneadas en oro puro, con piedras preciosas incrustadas, las sillas torneadas, en los respaldos de las sillas con nombres de muchas personas, y vi platos, utensilios de comida, y escuché que me dijo, esto es lo que tengo preparado para mis hijos. Diles nuevamente que no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, que aquí está esperando para todo aquel que lo quiera recibir. Hermano y amigo, yo quiero decirte que aquí en la tierra tú no tienes donde vivir, y aquí no tienes morada, no te entristezcas, mejor ponte cuentas con Dios, pues ahí en el cielo está una mansión no hecha por mano de hombre, sino por la misma mano de Dios, aleluya. Luego después escuché que me dijo, mira, aquí está para todo aquel que lo quiera recibir, pero dile que luche, dile que se esfuerce, dile que vengan, porque no todos podrán entrar a este lugar. Yo vi que un lienzo se desató y empezó a decirme, dale el mensaje a este, porque la mitad del camino va a retroceder. Y diles que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Siguió diciendo, ve, dale el mensaje a este,
porque ya para finalizar, ya para coronar la carrera, va a retroceder, va a desmayar. Dile que luche, dile que se esfuerce, dile que venza, que el galardón que le espera es grande, es mayor de lo que él se lo imagina, gloria a Dios. Razón tuvo el apóstol en decir que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón humano, es lo que Dios tiene preparado para sus hijos, aleluya. Luego después, yo escuché que el tono de su voz cambiaba, como con lamento, como con llanto, y decía, mira, todos los que estaban aquí ya no podrán entrar. Yo quiero decirte, hermano y amigo, que no basta ser aleluya, no basta ser religioso, no basta ser decir cristiano, no basta andar con una Biblia, ni ir dos o tres veces a la semana a la iglesia, no basta cantar, orar ni ayunar, sino lo más importante es apartarse del pecado, vivir una vida en temblor, vivir una vida en temor, vivir una vida santa que le agrade a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Pues quiero decirte que con el dolor de mi alma recuerdo que cuando yo estuve en ese lugar y yo ahí pude ver a mucha familia mía en carne, que yo creía que cuando era religioso y le había tocado campana y le había hecho rezo y le había encendido velas, yo creía que las había sacado de ahí y se estaban gozando con el Señor, mas lamentablemente ya se están quemando. Pero no solo esa clase de gente vi, ahí vi gente religiosa, ahí vi gente pobre, gente rica, ahí vi gente intelectual, también gente ignorante, pero también vi a pastores, a evangelistas, a una gran cantidad de miembros que ya murieron, pero que por haber llevado una vida hipócrita, una vida rebelde, una vida indiferente, una vida llena de orgullo, llena de vanagloria, llena de mentira, mentira, allá se están quemando. Pero hermano y amigo, tú todavía estás aquí en la tierra, tú tienes la oportunidad, durante hay vida y esperanza, sé inteligente, sé de los que se salvan y no de los que se pierdan. Tú puedes escapar todavía de la condenación eterna. Luego después, siguió diciéndome, diles que basta ya de tanta indiferencia, diles que no es tiempo de criticar al pastor, no es al diácono, dile que no es tiempo de pleito, no es tiempo de disensiones, no es tiempo de vacaciones, no es tiempo de ver televisión, no es tiempo de ir dos o tres veces a la semana a la iglesia, dile que no es tiempo de vestido bonito, no es tiempo de tanta basura del diablo, dile que es tiempo de orar, tiempo de ayunar, tiempo de vigilar, dile que oren, que ayunen, que vigilen, pero que me den su corazón para que yo lo dirija, aleluya. Diles que se preparen, que pronto voy por mi iglesia y la iglesia no está preparada. Luego después siguió diciéndome, diles que basta ya de tanto evangelio social, diles que basta ya de tanto evangelio acomodativo, diles que basta ya de tanto evangelio comercial, diles que basta ya de tanto evangelio moderno. Hermano y amigo, yo quiero advertirte, el diablo está metiendo mucho modernismo dentro de la iglesia, que ahora no es malo que la mujer te corte el cabello, ahora no es malo que el hombre ande todo peludo, ahora no es malo que la mujer use pantalones, ahora no es malo que el hombre se case, se divorcie o se vuelva a casar, pero yo quiero decirte, la mundanalidad es del diablo, el pecado es del diablo, la santificación es de Dios, aleluya. Luego después siguió diciéndome, diles que basta ya de tanta indiferencia, diles que si los he llamado no es para calentar bancas, diles que los he llamado para que lleven el mensaje poderoso para las almas, porque diles que el diablo está metiendo mucho divisionismo dentro de la iglesia, y diles que aquí en el cielo no habrán reconcilio, hermano y amigo, aquí en la tierra es cuando tú te tienes que reconciliar con tu hermano, para que cuando llegues al cielo ya vayamos en armonía, porque allá estaremos juntitos alabando y glorificando el nombre bendito de Dios, aleluya.
Luego después siguió diciendo, diles que basta ya de tanta mentira, porque ahora mienten como que si fuera un concurso de mentiras.